Entre tú y yo, con la última noticia, asesinan a Diego Rivas, cantautor de Narco Corrido. La madrugada de este domingo 13 de noviembre fue asesinado Diego Rivas, cantante y autor de Narco Corrido, quien se encontraba en un domicilio de la colonia Lázaro Cárdenas de Culiacán, Sinaloa, México. El intérprete fue acribillado junto con otras dos personas. El reporte de la Procuraduría General de Justicia del Estado PGJE indica que alrededor de las 4 horas varios jóvenes se encontraban en una casa ubicada entre la avenida 21 de marzo y la calle Adolfo Ruiz Cortines, cuando varios hombres armados llegaron al lugar y dispararon indiscriminadamente. Diego Rivas era intérprete del género musical sierreño. Nació en Culiacán, Sinaloa. Inició su carrera de cantante en la banda Arriba Mi Sinaloa. En el año 2006 se lanzó como solista, haciéndose acompañar de su grupo Los Guaruras. Era cantante y compositor de temas como El Principiante, Brindo con Sangre y El Commander, entre otros. Sus melodías más populares son Dos Celulares y El Octavo, todos ellos con temáticas sobre narcotráfico. Señores, en realidad, según el periódico local, el debate en el lugar se encontraban decenas de casquillos de AK-47, como la guitarra de Diego Rivas. La policía ya trabaja varias líneas de investigación sin revelar detalles por obvias razones. Seguiremos informando sobre este otro asesinato de un cantante mexicano. En paz descanse.